¿Sospechas que podrían estarte poniendo los cuernos? Pues haz uso de la tecnología para saber si es paranoia o no. La confianza es la base de una relación sana. Pero ¿cómo saber si esto es real o no? Cheque estos tips para espiar a tu pareja. Si en determinado momento tienes acceso a ese teléfono que quieres intervenir, aprovecha para instalarle mSpy, rastreador de celular, FlexiSpy o alguna otra aplicación con características similares. La app permanecerá oculta. Si la persona que estás espiando no es demasiado techie o geek, jamás la descubrirá. A través de tu cuenta, la cual puedes checar desde cualquier dispositivo móvil o computadora, tendrás a la mano detalles específicos de dónde estuvo la persona, los correos y mensajes que ha enviado y recibido, llamadas realizadas, así como una lista de contactos, las páginas que ha visitado y absolutamente toda su actividad en redes sociales. Son fáciles de encontrar y por lo general son bastante baratos. Consigue tu gadget espía. Para que no digan que nomás comemos papas y eso. Esto es sano. Es una fruta. Llaveros, gafas, despertadores y más. En muchas tiendas de electrónica y en algunas departamentales en línea de esas chinas, encontrarás una variedad de objetos cotidianos que incluyen una camarita oculta, casi imperceptible. Por ejemplo, puedes colocar este finísimo despertador sobre tu escritorio, buró o librero, esperando capturar la evidencia que necesitas. Normalmente estos dispositivos tienen un puerto USB y aunque la calidad del audio y la imagen no son de lo mejor, lo importante es que no llamen la atención y que hagan el trabajo sucio. Pero quizá no tengas a la mano esos dispositivos. O quizá sea más accesible tener una cámara de acción por su conveniente tamaño. A diferencia de un teléfono que no es tan fácil de ocultar y podría delatarte si llega a sonar o vibrar, una GoPro te permite capturar fotos y video en alta resolución sin temor a ser descubierto. Lo primero que debes hacer es apagar el LED que indica cuando la cámara está grabando. Entra al menú de ajustes, elige la opción con el icono del foquito, este de aquí, y cambia el parámetro hasta que diga off. Sincroniza cámara y teléfono y busca un buen escondite. Por último, simplemente activa la cámara desde la aplicación cuando la persona que desees grabar entre a cuadro. ¡Advertencia! No le cuenten a nadie este tip. Es realmente efectivo para tener información hipersecreta. ¡Wow! ¿La curiosidad te carcome por ver una conversación de tu pareja en WhatsApp? Desde el navegador de tu teléfono, no desde la aplicación. Ingresa a web.whatsapp.com. Entra a opciones y elige ver como ordenador. Automáticamente el sistema te ofrecerá un código QR. Toma el teléfono de tu pareja, el cual por supuesto debe estar desbloqueado, y escanea el código. De esta manera podrás ver desde tu teléfono todos los chats de su WhatsApp sin filtros ni censura y por supuesto, sin que se dé cuenta. Lo que no sabes es que quizá eres tú a quien están espiando. Protégete. Descarga Anti-Spy Mobile. Esta aplicación realiza un análisis de todos tus archivos en busca de software o aplicaciones espía. Si la hay, la detectará. Otra recomendación más simple es impedir que tu pareja navegue libremente en tu celular y solo pueda ver las aplicaciones que estén abiertas. En Android, ve a Ajustes, Seguridad y activa la función de PIN o tachuela. Abre la aplicación, digamos galería, y presiona sobre el icono de la tachuela para que solo tenga acceso a esa aplicación. En iOS, ve a Ajustes, Accesibilidad y activa Acceso Guiado. Desde la aplicación, oprime 3 veces el botón de inicio para bloquear. Y bueno, es de sentido común borrar esas conversaciones, fotos, correos y búsquedas comprometedoras al instante y no dejarlo para después. Estas aplicaciones fueron diseñadas con propósitos de seguridad, pero también las puedes usar como herramientas para espiar a tu novio o novia. Una de ellas es Presence. Básicamente descargas la aplicación y asignas un equipo como cámara y otro como control remoto. La recomendación es que asignes la cámara a un teléfono que ya no uses para que puedas esconderlo y dejarlo grabando sin preocupaciones. Desde el control puedes manejar las funciones de grabación, activar la cámara con el sensor de movimiento, grabar durante un periodo corto de tiempo o capturar imagen constante. At Home es otra opción similar, solo que en el caso de esta aplicación, que está disponible para Android y iOS, debes
puedes bajar la aplicación para cada dispositivo. Dicen que el que busca encuentra. Pero por otro lado, no andes haciendo cosas buenas que parezcan malas, o malas que parezcan buenas, o buenas que son buenas o malas. Tenemos pendientes varios tips and chips que ustedes han sugerido, como el de PlayStation 4, Snapchat, Uber y movilidad, etcétera. Así que sigan aportando en los comentarios. Nos vemos el próximo miércoles con más tips and chips. Pásenla muy bien, denle like, suscríbanse y compartan este video. ¡Extra tip! Saca tu propia copia de una llave sin un cerrajero. Lo primero que tenemos que hacer es sacarle literalmente una copia y asegurarnos que la llave es del mismo tamaño que la copia. Lo que vamos a hacer es recortar la hoja, nada más que quepa muy bien, en un pedazo de aluminio que se pueda recortar. En este caso estamos utilizando la tapa de una lata de atún. El atún. Lo que vamos a hacer es pegar la llave en la parte plana de la tapa y después vamos a agarrar unas tijeras con filo. Es una copia perfecta, mira nada más. Esta es nuestra llave original. Ajá. La metemos aquí y abre. Vamos a utilizar nuestra llave de la lata de atún. Ajá. Tengan cuidado porque es muy flexible, se puede romper adentro de la chapa. Ya entró y es por eso que tenemos este cúter. Puede ser algún otro utensilio, este es el que nos encontramos ahorita. Lo metemos al ladito nada más para que no se doble la llave adentro. ¿Qué tal? Un éxito más.